Una de las facultades que tiene la sindicatura es poder presentar iniciativas y propuestas en el ayuntamiento. En la sindicatura armamos esta iniciativa que es para crear un reglamento de gasto público para el municipio de Chihuahua. Me parece que es un reglamento muy importante para la ciudad, ya que en el gasto, teniendo bien controlado el gasto, se pueden hacer más cosas para beneficio de la ciudadanía. Yo creo que ahorita, a través de esta sindicatura, lo que se está viendo es que se busque hacer el trabajo del síndico de la manera en la que debería haber sido siempre, ¿no? El problema ahorita es que muchas veces ni siquiera eso es suficiente porque el reglamento a lo mejor te lo impide y no nada más es el trabajo que requiere hacer el síndico, ¿no? Uno de los puntos importantes que hemos incluido dentro de este proyecto de reglamento es cómo se gasta los recursos públicos en una situación como la que estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo una pandemia por cuestiones de salud y hemos visto que los gobiernos han volcado muchísimos recursos para poder tratar esta situación en materia de salud, de economía, para atender a personas vulnerables. Sin embargo, ante no haber estado nunca en una situación como tal, no tenemos reglas específicas para saber cómo hay que gastar el dinero, de qué manera transparentarlo y cómo rendir cuentas sobre lo que se gastó y en qué se gastó. Puede haber más obra pública, puede haber más beneficios sociales, mejor inversión para tener mejores servicios públicos como la basura, el alumbrado. Hay muchas áreas donde se puede, con un gasto eficiente y eficaz, pues se puede ayudar muchísimo a la ciudadanía. Muchas veces no tienes las suficientes herramientas para poder hacer tu trabajo de la manera correcta y a través de esto pues estamos dándole más herramientas al síndico para que se pueda desempeñar y hacer su trabajo de la manera correcta, ¿no?